nuestro economista de cabecera. A este lo conozco. Bueno, ¿cómo están, compañero? Acá, como ven, estoy con unos verdes. Claro, para que solo me escucha, estoy con unos mates, el único verde que puedo sostener. Bueno, hablando de ese tema, ¿no? Que me parece que es fundamental para poder pensar, ¿no? Porque vieron que esto ya lo venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, desde la ortodoxia, desde los monetaristas, nos vienen con el cuento de que la inflación es generada por el déficit fiscal, por la emisión monetaria. Ahora viene uno nuevito a repetir viejos estigmas de que dice que es el dinero de los políticos, etcétera. Bueno, a ver, ha quedado ampliamente y suficientemente demostrado que la inflación, elevada inflación de la Argentina, está indivisiblemente relacionada y asociada a el tipo de cambio, es decir, a la devaluación, vale decir, a que los grandes operadores económicos ejecutan fuertes devaluaciones, y claro, cuando sube el precio del dólar, inmediatamente suben todos los precios. Ahora, fíjense una cosa, ¿no? Porque además esto implica una enorme ganancia. ¿Vieron que además de esto de que Milei fue a dar conferencias a las agencias financieras de marra, ¿no? O sea que encima están operando, además de todo, para enriquecerse. Además de lo que ya venimos hablando, ¿no? De que, ¿se acuerdan? Bueno, que nosotros ya hemos conversado acerca de esto. Cuando Cavallo, el ídolo de Milei, dijo que, vino con la convertibilidad, fue luego de haber generado la hiperinflación con Alfonsín y con Menem, ¿no? Entonces, claro, la hiperinflación con una tasa de inflación de 3.000% anual, no 300, 3.000% anual, fue bajada con la convertibilidad. Ahora, lo que sí hay que recordar es que la convertibilidad no tuvo inflación, pero fue el periodo que llevó a la mayor crisis social, económica, política y financiera de la historia del país, con el mayor nivel de pobreza, desempleo y endeudamiento y fragilidad política que se tenga memoria en nuestro país. Del mismo modo quieren lograrlo, ¿no? Es decir, generar un nivel de caos casi que invivible para después venir con promesas mágicas al estilo de... que tengo acá algunos numeritos que después les voy a contar. Ahora, además de generar esto, fíjense lo que hicieron, porque nosotros ya hemos descrito cómo es el mecanismo de la bicicleta financiera, que es el modelo de valorización financiera en detrimento de la producción, ¿no? Acá hay dos modelos de economía. Uno que sirve a la producción, a la industria, a la integración regional, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Y otro que solamente sirve para los negocios de las corporaciones dominantes y el poder financiero transnacional, ¿no? Que en el gobierno de Menem, de Macri, digo, en el gobierno de Macri funcionó perfecto. Creo que mejor que nunca ese modelo, porque se hacía con saltos planificados del precio del dólar. Entonces, se tenían las colocaciones en pesos, ¿no? O sea, se entraban dólares. Se hacían colocaciones en pesos o en bonos, en pesos, que es lo mismo, en pesos hasta un momento determinado previo a un salto devaluatorio. En ese momento se cambiaba por dólares. Cuando se produce el salto devaluatorio, ese dólar vale más, vuelve a comprar pesos. Y se arma como una escalera, ¿me entienden? Como una escalera. Entonces, antes de subir el escalón, se cambia por dólares. Al estar en el escalón de arriba, se vuelve a poner en la operación en pesos para acumular ese monto en pesos a alta velocidad con alta tasa de interés. Antes del siguiente escalón, se vuelve a cambiar por dólares. Y así sucesivamente. Bueno, ¿qué hicieron directamente Milei, Marra? ¿Qué hicieron? Miren, yo le tengo acá unos numeritos que me parece que son bastante ejemplificadores de cómo nos robaron
de manera directa. Vamos a hacer un cálculo de un valor de 10 millones de pesos. Esto maneja mucho más, pero bueno, 10 millones de pesos. 10 millones de pesos antes del salto devaluatorio, es decir, a 870 pesos por dólar, estoy hablando del blue, son 11.500 dólares, ¿sí? Si eso se cambia luego por 10.010, ¿no? Pesos por dólar, que es el cambio de que cómo aumentó de 870 a 1.010, eso equivale a 11.600.000 pesos. O sea, de 10 millones de pesos se pasó a 11 millones de pesos. Pero ¿qué hacen estos buenos muchachos? ¿Qué hacen estos buenos muchachos que operan con empresas cáscara, que son empresas cáscara, así que no tienen nada dentro, o sea, no tienen ni instalaciones, ni empleados, nada, solo son cáscaras, y además con operadores de servicios turísticos que le piden al Banco Central dólares, claro, oficiales, para importar, para pagar servicios y demás? Entonces el dólar oficial, lo hice redondeado a 350 pesos, ¿sí?, me da 33.169 dólares, 33.000. O sea que aumentaron, miren, triplicaron de 11.500 dólares a 33.000 dólares. ¿Qué tal? Qué lindo negocio que hicieron estos, ¿eh? ¿Y lo pagamos quién? Lo pagamos todos los argentinos. Porque además lo que quieren hacer es generar el caos, ¿no? Lo invivible. Es decir, claro, y bueno, pero si este gobierno, si este ministro de Economía no sabe nada de economía, miren, tenemos la inflación, que en realidad, claro, la de agosto dio 12,5 anualizado, es 320% anual. 320% anual. Es una cosa de locos. Ahora, esta inflación, ¿la hizo realmente, se divirtió Martín Guzmán, o incluso hasta el presidente de la Nación, se divirtieron o se enriquecieron Massa y Alberto Fernández con esta inflación? No, ¿para quién es el negocio? Ahí es donde tenemos que hacer la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los que se enriquecen con la devaluación? ¿Quiénes son los que se enriquecen con la inflación? Ya hemos hablado de los ganadores de la devaluación y los ganadores de la inflación, que son los que tienen dólares, los que manejan dólares, las grandes corporaciones dominantes intermediarias, que son las que subfacturan exportaciones, sobrefacturan importaciones, realizan un contrabando impresionante. Fueron ahí a cazar cuevas al centro, como le dicen, a la City porteña. Está muy bien, es un principio. Que empiece, por favor. Ahora, pueden ir al 11 y ir a agarrar los camiones que descargan a las 8 de la noche, que descargan miles de millones de dólares de contrabando cada camión. Y no lo hacen, ¿no? Pero bueno, no importa, por algún lugar hay que empezar. Ahora, todo esto está alineado con una estrategia de generar un caos invivible. Claro, la alta inflación nos pega a todos los argentinos, porque los salarios, las jubilaciones y todos los ingresos corren por detrás. Ahora, el mecanismo claro para detener esto es conseguir una estabilización cambiaria, y la estabilización cambiaria, hay muchos mecanismos para lograrlo. Se prevé, se prevé un importante superávit comercial para el año que viene. No vamos a volver a tener la sequía, vamos a tener superávit energético, y además pensar en que todo lo que es nuestro lo tenemos que manejar nosotros. Imagínense si vienen los privatizadores y privatizan YPF, quieren privatizar YPF, el negocio de las exportaciones de Vaca Muerta, en vez de ser para todos los argentinos, va a ser para unos poquitos. Bueno, me parece que son varios puntos que están abiertos, que hay que pensar, y tenemos dadas todas las condiciones para poder aprovechar nosotros, los argentinos, el superávit comercial y probablemente superávit fiscal también que vamos a tener para el año 2024. Muchísimas gracias, Julián. Muy lindo tu análisis, muy clarito. Muchísimas gracias. Un abrazo, y con optimismo, como
como estaban hablando ayer, si Messi juega el Mundial y lo pasa a Klose, el máximo goleador de Mundiales de la historia. Un poco de optimismo no viene mal. Un abrazo para todos. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.